Grabando, bueno, eh, ¿Cómo estamos? A ver, eh, cuando, yo hablo con, cuando yo le hago una entrevista a un economista, yo no hablo de ideologías, yo hablo de matemática. Okay. Porque la economía es una ciencia exacta, es una ciencia fría. Eh, ¿Cómo estamos? Decir, Macri entró en el 2015. Contame con qué inflación cerró la señora Cristina, qué agarró Macri y cómo estamos ahora y haceme un paralelismo. Bueno, Mira, lo, lo que nosotros decimos es lo siguiente: digamos, vos no solo tenés que mirar esos datos estadísticos. que Con Cristina la inflación era el 25% y hoy el 54,7%. Con Cristina, digamos, se suicidaba la luz, el galo, combustible y la tasa de interés era negativa contra la inflación. Llevó ahora el, el precio de la luz, el galo, combustible y la tasa de interés de verdad. Entonces, digamos, no, no son comparables los dos lugares. Lo que sí yo te digo es que cuando asume Macri, Macri que dice, el mundo va a estar hiperlíquido, el mundo yo le voy a pedir plata, me la va a prestar, por ocho años va a sobrar dinero en el mundo, yo voy a demorarse en hacer el ajuste, porque qué sentido tiene hacerlo todo ahora si voy a tener ocho años de hiperliquidez. Y el tipo se largó a endeudarse y se endeudó en 92 mil millones de dólares. Ahora, el 30 de junio del 2018 le cantaron el cero, el mundo cambiaron las condiciones internacionales. Estados Unidos empieza a pelear con China, los ingleses se pelean con los europeos y se quieren ir del Brexit. Esto genera una devaluación de la lira turca, caemos nosotros en la volteada también, cero. Del cero tuvimos que terminar yendo al Fondo Monetario Internacional y adelgazar Rápido. Esto es como si vos agarra un gordo y le decís, bueno, mira, diciembre de 2015 no pasa nada, no va a tener colesterol, no va a tener ningún tipo de problema, diabetes, absolutamente nada, comé y dale para adelante. Y al tipo lo lleva desde, qué sé yo, de los 80 kilos a los 110 kilos, lo lleva de una, ¿me entendés? En dos años, el tipo, digamos, come este, salame, come queso, vino, cerveza, champán, postre, todo. Y el 30 de junio le decía al tipo, mira, tenéis que bajar los 30 kilos en nueve meses. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo la economía argentina? Este, en nueve meses hizo el ajuste más brutal de la historia económica argentina. Entonces, si el gordo que aumentó 30 kilos para hacer un parangón con la economía argentina, ¿cuánto bajó hoy? 30 kilos. ¿Y cómo está? Genial, volvió a pesar 80 kilos, los exámenes le dan bárbaro, el tipo está impecable, volvió a hacer, usar la ropa el pasado, este, digamos, la mujer lo admira, las chicas lo miran por la calle, sensacional. Y vos me decís, ¿y él cómo está? Destrozado está digamos, a, a verdura, no atropelló una cerveza, ni una picada, ni un postre, ni absolutamente nada, entonces esa es la mezcla entre la macroeconomía y la microeconomía, uno pregunta, ¿cómo está la macro? Bien, mira, Argentina este, tiene equilibrio fiscal, balanza comercial positiva, las exportaciones son más altas que las importaciones, tenemos un tipo de cambio competitivo y la gente cómo está explotada, porque a la gente le metieron la mano en el bolsillo, la luz le aumentó, el gas le aumentó, el poder adquisitivo le cayó, no puede salir a ningún lado de esparcimiento, la obra social le aumenta, el chico lo manda a un colegio privado cada vez le aumenta más, se está pasando restricciones, tuvo que cortar el cable, apenas digamos si puede compartir Netflix con el hermano. Entonces, digamos, está en una situación muy difícil, con, digamos. Con esto que vos me estás comentando, si hubiera seguido alguien con el mismo modelo de Cristina, ¿qué hubiera pasado hoy? Éramos Venezuela. Porque lo de Cristina era insostenible. ¿Por qué era? Pero eso es muy discutido, bueno, no, incluso no, en el ámbito de los no, economistas. No, no, no es discutido para nada, porque cuando Cristina deja el poder, las reservas eran cero. O sea, la misma reserva que teníamos era la que debía. Y la luz, no, no era posible seguir con el abastecimiento de luz, gas y combustible a través del tiempo. Entonces, esto era un país que iba a ser inviable. A tal punto, digamos, Cristina, eh, hoy, eh, digamos, hace un, un, este, unas declaraciones y sus economistas en declaraciones, en donde los economistas, de Cristina, dicen que van a pagar la deuda. En donde Cristina dice que este, eh, eh, honra la labor de la Baña durante su, el gobierno de su marido. Pagar la deuda significa pagarnos 22 mil millones. De dólares más de lo que teníamos en el 2015. Y es que si vos no pagás la deuda, te va a pasar como a Maduro, te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan todo. O sea, ya no es más gratis, digamos, de foltear. ¿Es una bendición oh. del Fondo Monetario con Macri? ¿Por qué? ¿Una cuestión ideológica? No, de, no. ¿De decir, mostremos que Argentina puede salir? Son cuestiones geopolíticas. En el, la, la década del 90, cuando vos mira, en la década del 2000, cuando vos mirabas el mapa de América Latina, Cristina salía a ver la vereda y con quién se encontraba, con Lula, eh, con el Frente Progresista de Uruguay, con Bachelet, con Evo Morales, se encontraba con todos gobiernos, con este, digamos, signos políticos afines a ella. Era la izquierda. Hoy llega a ganar Cristina, sale a la vereda y con quién se encuentra? Con todo político de derecha. O sea, el mapa de Latinoamérica cambió diametralmente. Ahora, ¿por qué cambió? ¿Y por qué Norteamérica apoya a América Latina? Bueno, porque estuvo 10 años bajo el mando del populismo y el emergente de esos 10 años, el ejemplo de Venezuela. El emergente de esos 10 años, que todo el populismo hizo alianza con China. ¿Macri hizo lo que había que hacer desde el punto de vista de un economista? No. Macri no hizo lo que tenía que hacer y durante el 2016 y el 2017 estuvo paveando. ¿Ok? O sea, nosotros lo que nos hubiésemos necesitado es tener un tipo de cambio más alto y un ajuste mucho más fuerte en el 2016-2017. Y hoy hubiésemos eh, todo hubiese sido más fácil y hoy hubiésemos estado mucho mejor. Ahora, el ajuste que vos no hagas en un momento de tu vida, más tarde que temprano lo vas a tener que hacer. ¿Me explico? Eso es así. Bueno, es que o sea, vos no podés gastar... Es, es matemático, no. no es ideológico ni nada. Entonces, Argentina vino de 12 años de kirchnerismo. A ver. Cualque, a ver, no quiero que se tome a mal esto. O sea, Néstor Kirchner juntó una cantidad de reservas importante y tuve superávit fiscal y déficit fiscal. Cristina Fernández de Kirchner tuvo déficit fiscal, déficit de balanza de pago y se gastó toda la reserva. Cualquier parangón, no me hagan na, nada de género, pero la mujer acá gastó toda la que ahorró el marido. O sea, durante ocho años de Cristina se gastó toda la plata que estaba en la reserva. Hoy. Cuando asume Macri, no hay un modelo económico para gastar, hay un modelo económico para juntar. ¿Y qué hizo Macri? Siguió gastando dos años más, siguió gastando 2016-2017, nada más que cuando estaba Cristina lo financiaba la inflación y cuando vino Macri lo financiaron los fondos del exterior. Cuando se terminó ese financiamiento, Game Over terminó el juego, tuviste que ajustar. Entonces, ¿qué nos pasó a los argentinos? Nos metieron la mano en el bolsillo, nos sacaron la mitad de la plata que teníamos, porque el dólar vale el doble. ¿Me explico? Este, la luz que pagamos vale mucho más cara. Si exportás, tenés más retenciones. Si pagas impuestos a la ganancia, pagas más porque no te permiten ajustar los activos por inflación. Entonces nos metieron en la mano en los bolsillos todo y tuvimos que hacer nueve meses lo que yo denomino el ajuste más duro de la historia que ha tenido Argentina. La reflexión básica que se escucha de, de, del ciudadano común: dice, yo con Cristina podía acceder y comprar esto, aquel otro y hoy no. Y tiene razón que era así, pero en esa época se podía y en esta época no se podía. Mi hermano y yo pero, tuvimos, mi hermano quiere volver a eso, bueno, mi seguramente. Her mi hermano fue al Dante Alighieri, yo fui a una escuela pública. Cuando a mi hermano le tocó ir a la secundaria, mi papá tenía plata. Cuando me tocó a mí no tenía plata. Entonces yo qué digo, soy el postergado. Me explico, y así. Bueno, ¿qué va a ser En la época de Cristina, Cristina tuvo plata porque la juntó el marido entre el 2003 y el 2007. Hoy no, no había más. Entonces, digamos, el problema es que, a ver, hoy Cristina no habla de, de distribuir. Lo que dice Cristina es que hay que pagar la deuda y hay que crecer fortalecer el mercado interno. No lo digo yo, lo dice Álvarez Agui, lo dice Kisilov, lo dice la gente de Cristina, dice que este plan económico hay que tratar de ponerle esfuerzo para poder salir a capturar este, este mayor divisa. Cristina tuvo una soja 600, Macri tiene una soja 300. Entonces, a ver, lo que pasa es que en toda la discusión queremos meter la grieta y acá hay que poner la billetera. Antes teníamos más billetera que ahora. Y ahora tenemos cambió el formato de hacer negocios. Entonces, yo como lo dije en la charla, si vos estuviste yo antes de la charla me viste con una computadora abierta, estaba escribiendo el informe que usted, señora, señor, va a ver en salvadoristefano.com.ar, porque estoy aprovechando que tuve un hueco ahí para poder dormir, porque mañana me tengo que levantar temprano y a las 11 tengo que llegar a otra charla y después tengo que ir a su hipacha. O sea, eh, si no ando a este ritmo de productividad y competitividad, mi negocio no me cierra. Entonces, al hombre de campo que tiene que hacer exactamente lo mismo, el hombre de campo tiene que ir a escala, tiene que hacer agregado de valor, tiene que empezar a vender los mercados de futuro. Tiene que tener una sociedad de garantía recíproca para bajar la tasa de interés cuando toma un crédito. Tiene que evaluar la tasa del crédito este, también impositivamente, porque vos, cuando tomas un crédito, te ayuda a pagar menos ganancias. Entonces, hoy ganar plata es mucho más difícil que en el pasado. Ahora, todos nos vamos a tener que perfeccionar y cambió nuestro estilo de vida. A mí hoy me sobra menos tiempo del que me sobraba antes. Después me decía a mí, Salvador, ¿Cristina o Macri? Yo con Cristina venía a dar una charla acá en Córdoba los jueves, porque yo le debo todo mi vida a Córdoba, y del jueves yo me iba a mi casa y me quedaba viernes, sábado y domingo tranquilo. Yo ahora tengo el viernes, tengo que dar. Trabajar y tengo una charla más el sábado a mediodía. O Entonces sea, vos me decís, vos cómo, ¿cómo estás ahora? Y tengo que trabajar más. Ahora, esto es más genuino y más real que lo anterior, porque en lo anterior gastaba cuenta y hoy estoy capitalizándome. ¿Qué hace una persona si se junta con, no sé, 3 millones, 4 millones de pesos hoy? Es decir, ¿qué hace? Primero, no escuchar a ningún financista. ¿Ok? O sea, nada de plazo fijo, nada de dólar ni nada de especulación. Aquella persona que tiene ese dinero lo que tiene que hacer es apostar a la producción. O se compra un terreno y hace una casa arriba, o se pone un negocio, fabrica algo o hace algo para multiplicar. Porque con la especulación es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, lo que hay que empujar a la gente a que busque productividad y competitividad. Te puedo dar un montón de negocios. Estudiar y hacer una cerveza artesanal. Comprar frutos secos y dividílo parcialmente porque hoy las mujeres, que son las reinas del mercado, este, digamos, son las que comen frutos secos porque cuidan su salud y son este, digamos, más longevas que nosotros los hombres. Eh, eh, a Córdoba le vende el maíz a los entrerrianos y los entrerrianos no venden huevo. No hay cosa más estúpida que eso. Ponete una ponedora y hace huevo, ¿me ¿Entendés? porque digamos a ver, no no hay cosa más tonta que eso, digamos, o sea, tener ponedora en tu casa que digamos, vos tenés 100 ponedoras, el 80% de las ponedoras te ponen huevo todos los días y el, el domingo no te pide ni al shopping nada, digamos, porque no se toman vacaciones, no se toman nada, es un excelente negocio. Ahora bueno, hay que atender la ponedora de lunes a lunes. O sea, todas mis recetas son de trabajo. Con trabajo vas a ganar mucha plata, sin trabajo no vas a ganar mucha plata. Con estrategia, si le ponemos estrategia a ese negocio que yo te la puedo dar, te la puedo brindar, este, vamos a ganar mucha plata. Sin estrategia no vamos a ningún lado, porque si no tenemos claro el objetivo, redoblemos el esfuerzo, no va más. Hoy tengo que tener claro el objetivo, laburar menos y potenciar mi rentabilidad. Gracias, es muy amable. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien, bien. Oh, súper bueno. claro.